en primer lugar, o sea, nosotros vamos es a la finca al colegio, ¿cierto? Vamos allá, ¿por qué? Porque los comunicadores, ante todo, tienen que tener claro la relación del hombre con la madre naturaleza. Y nosotros lo tenemos claro aquí en el colegio. Somos comunicadores, pero la naturaleza está allá. Y por lo tanto, también trabajamos con proyectos productivos. Es más, nuestro colectivo tiene un pequeño proyecto productivo allá. Pero lo que interesa es que ese trabajo en la finca se vea reflejado también acá en la emisora. Pues eso es lo que vamos a hacer para allá. Con el apoyo del programa para afrodescendientes e indígenas de USAID, operado por ACDUOCA y la coordinación del Consejo Regional Indígena del Cauca Cri. El Minga por la vida en nuestro territorio. Nasa te pasó a chamin hue cuitse na utue tashna kana yo. Kuesh fin ze waji shuk ke shuk kanji ase kuvit se chiknia ko kanso. Kihimaente mi wanha temteyutste. Comunicación desde el pensamiento nuestro, o sea, desde los pueblos indígenas, siempre ha sido esa comunicación con la naturaleza. O sea, desde los mandatos ancestrales, desde los mandatos de la misma naturaleza, siempre han dicho que nosotros no solamente debemos valorar el idioma nuestro, sino también valorar y practicar la comunicación con la naturaleza. Entonces, por eso es que nosotros, muchas cosas que expresa o el lenguaje de la naturaleza, lo estamos interpretando. A través del viento, a través de las aves, del fuego, de la misma tierra, bueno, del movimiento de los árboles, del movimiento, del vuelo de las aves, la visita de las aves, todas estas cuestiones nosotros lo interpretamos. Y depende en qué momento y en qué forma, hacia dónde se mueve. Entonces ya los mayores nos han ayudado a interpretar y a entender el significado de cada uno de esos. La comunicación indígena está estrechamente relacionada con la naturaleza y el territorio, porque somos parte de ella. Por esta misma razón, estamos llamados a entender y seguir estas orientaciones. Cuando una esmeralda, esas aves pequeñitas, hay veces se llaman chupaflores también, comen solamente miel, esas aves se caracterizan por su elegancia porque se viste de colores brillantes, de azul, de verde, de rojo, lo que sea, pero bien brillantes. Y vive solamente en casas muy especiales, hechas de algodón. Entonces son aves que para nosotros son exigentes. Y si una ave de esa nos visita la casa, nos da vuelta en la pieza o en el sitio donde estamos, y ya con ese movimiento nomás ahí en ese sitio, está expresando que va a venir a visitar una persona que también va a ser elegante, va a ser exigente, pero muy trabajador. Entonces, esa visita es muy apetecida, es muy, muy agradable. Podemos entonces mencionar que la comunicación indígena se origina desde lo espiritual, se articula con las formas propias y en la actualidad también se han apropiado herramientas técnicas para seguir reafirmando la cultura y los procesos organizativos. Bueno, la misa me ha hecho eso, le llamo el cuino que ahora es Yimbali, ya puso la misa, mira, yo estoy autoanse, chuto que se le llama el cuino que ahora es. Consideramos que la comunicación propia es un escenario muy importante en la medida de que nos permite avanzar de la mano con los procesos políticos organizativos, pero también el proceso de la comunicación indígena nos permite a que seamos innovadores de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Hemos apropiado algunas herramientas y con estas herramientas nos estamos haciendo visibles desde nuestro punto de vista.
y queremos mostrarnos como nosotros somos como pueblos, no como los medios quieren mostrarnos, muchas veces como una pieza artesanal, como los indios sinónimos de guerra, sinónimos de guerrilla, sinónimo de cochino, de gente que no quiere hacer absolutamente nada. Y esa mala prensa, esa mala información nos ha permitido que nos volvamos autocríticos y hagamos una estrategia de comunicación desde lo propio, de acuerdo a nuestros usos y costumbres. Bueno, para los pueblos indígenas y yo creo que para la ciudadanía en general, no es nuevo ni desconocido el tema de comunicación que se viene planteando los pueblos. Es de un tema de relacionamiento constante con la naturaleza, con la tierra, con el cosmos. La comunicación entre los mismos seres espirituales, la comunicación entre nosotros, los mismos pueblos y la comunicación pues, en nuestras familias. Parte de eso, hablar de un contexto jurídico hoy en Colombia es muy difícil. Primero porque el sistema colombiano, la política colombiana a través de los años ha sido un sistema dominante, excluyente, estigmatizante para los pueblos y que solo 22 años con la Constitución de 1991 se reconocen algunos derechos. Derechos que si bien antes éramos denominados salvajes, seres irracionales, sin ningún tipo de capacidad, no éramos ciudadanos, no éramos ni siquiera reconocidos como seres. Entonces, al ver este contexto tan fuertemente victimizado por el Estado, por las oligarquías de cada en los tiempos de conquista, le sigue en los tiempos de la República y así mismo hasta en los últimos años. Todo esto ha hecho que los pueblos que reflexionemos sobre los temas propios. Y hoy es así como hablamos del derecho mayor, de la ley de origen, que es vernáculo antiquicio y originario. Es decir, que nosotros como primeros personas que habitamos estos territorios ya teníamos constituidos unas naciones, unas autoridades, una organización, ya teníamos un relacionamiento con la medicina tradicional, con el relacionamiento con el cosmos, con nuestras propias formas de ver el mundo, nuestra propia cosmogonía, y eso era la comunicación. Como una de las herramientas técnicas que se han apropiado están las emisoras indígenas, de gran importancia en las comunidades y en la conformación de la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia, Red AMCIC. La programación, los diferentes sitios del Cauca, en los resguardos indígenas, veredas y corregimientos, están en la sintonía de la programación de 98.9. Vamos con informaciones a esta hora de la mañana, información a la comunidad de Valle Nuevo, que deben reunirse de manera urgente el día de hoy en el Salón Comunal. Con la red de AMCIC simplemente no se trabajaba la red de comunicaciones de la radio, se trabajaba otras instancias como era el periódico, las emisoras, o sea, la radio, la televisión, inclusive los mismos medios de comunicación internos, oral y diversos que hay dentro de las mismas comunidades indígenas y dentro de los mismos pueblos no indígenas, ¿sí? ¿Cómo podíamos trabajar esa comunicación intercultural en comprensión de la comunicación para en búsqueda del desarrollo social, cultural y económico de la pervivencia de los pueblos, no simplemente de los pueblos indígenas, sino de toda una sociedad? Desde el proceso de comunicación en el Cauca, los jóvenes dimos ejemplo de que desde las diferencias culturales, organizativas, podríamos construir un escenario de unidad a nivel departamental y fue el ejemplo también a nivel nacional. Aquí ya los compañeros anteriores, ya ellos han venido participando en los diferentes encuentros que ha hecho la red AMCIC con las diferentes emisoras del Cauca y también como zona norte. Sí ha estado, ¿no?, participando muy activamente de los encuentros. Hay diferentes tareas que también han quedado con la red AMCIC y pues se sigue, ¿no?, avanzando con muchas expectativas. Estando muy pendiente de los diferentes encuentros, creo que en estos días también hay un compañero delegado en lo que están trabajando de lo de
la mesa de concertación, bueno, lo que vienen trabajando a nivel del departamento del Cauca con el tema de comunicación. Entonces, pues a nivel de la emisora comunitaria también, pues está, o sea, se tiene, se está muy pendiente de las diferentes reuniones, actividades, salidas para aportar, así sea poco, pero siempre hemos estado pendientes. Desde la comunicación indígena, entendida como una herramienta estratégica y política que permite dar a conocer las realidades de los territorios, como también informar, educar y movilizar las comunidades, se plantea contribuir al fortalecimiento de los planes de vida, a través de la articulación de los espacios comunicativos y las dinámicas comunitarias y territoriales. Estos procesos de comunicación propios no pueden ir direccionados desde una mirada externa y desde una mirada mercantil, como si son, por ejemplo, los espacios o los medios de comunicación externos, que responden a políticas como individuales, digamos, o a intereses, sobre todo de los gobiernos o de los grupos económicos, y que nosotros decimos que no comunican, sino que hacen propaganda y que mercantilizan la palabra. Entonces, frente como a ese aspecto que identificamos de los procesos o los medios de comunicación externos, nosotros planteamos la autonomía comunicativa desde la mirada propia como comunidades indígenas. Es en el territorio donde se construye y se camina la palabra colectiva. Es la palabra y pensamiento de las mujeres, mujeres comunicadoras naturales de palabra y de vida. Gracias también a la comunidad que nos escucha y también que viene a participar, no solo jóvenes, también señoritas, también vienen participando los mayores y mayoras, niños, que viene, bueno, conocer poco a poco viene ese camino que es por parte de un medio de comunicación. Y así va sucesivamente, cómo se viene trabajando desde el principio hasta este año del año 2013, y estará dando un tema, un tema historia. Así que les invitamos para que estén en ese evento de la conmemoración de los 15 años, las 12 del mediodía con 11 minutos. Ese medio permitió visibilizarnos, que también somos importantes, que también hacemos grandes aportes a nivel comunitario. Entonces consideramos que para eso existe el espacio de la mujer. Nosotros como comunicadores no solamente éramos locutores, ¿cierto?, sino comunicadores más allá, que es como un comunero que se embarra, que también participa. Entonces consideramos que esos espacios nos permitieron trascender y llegar como al corazón de la gente, igual a los jóvenes, los espacios también políticos, las diferentes orientaciones. Éramos muy cuidadosos también en la información, porque uno no todo lo puede informar igual en el medio comunitario, porque hay muchas situaciones que son totalmente delicadas, y eso es bajo autorización de las mismas
autoridades que uno tiene la palabra para comunicar, o sea, que nosotros también manteníamos el respeto, no era un medio más allá que la misma autoridad, sino era desde la orientación también de la misma autoridad, y consideramos que ese es como el lema y que se ha ido pues totalmente pues trascendiendo, ¿cierto? Como lo hemos mencionado, el trabajo comunicativo en los procesos y los territorios es una apuesta al fortalecimiento organizativo, la exigencia de los derechos como pueblos, la defensa integral del territorio y la vida. La comunicación direccionada a denunciar los atropellos que viven las comunidades y los territorios ha generado también riesgos a los comunicadores, que en muchas ocasiones se han visto obligados a abandonar sus territorios o han sido asesinados. Respecto a todo lo que viene sucediendo en los territorios, pues nosotros iniciamos este proceso de comunicación tratando de visibilizar el proceso político organizativo y en defensa del territorio de nuestros pueblos. Y la comunicación pues ha jugado un papel muy importante en este proceso. Y eso ha sido lo que ha prácticamente como involucrado en ese trabajo que hemos venido realizando, la comunicación como una piedra en el zapato para muchos que pronto no comparten nuestra ideología, nuestro pensamiento. Por ese motivo, desde hace varios años hemos venido siendo atropellados en nuestros territorios, nuestras autoridades, y en este caso pues las amenazas han sido muy latentes desde hace muchos años, desde que inició nuestro proceso, desde que se creó prácticamente el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIP, se ha venido persiguiendo de muchas formas. Hoy en día es otra forma de perseguirnos pues las amenazas. Desde el año 2007-2008, donde se incrementó en el Cauca y especialmente acá en este municipio de Morales, la violencia por diferentes sectores, por diferentes actores, nosotros como comunicadores pues nos vimos afectados. Denunciar las situaciones que viven las comunidades y la disputa de los grupos armados por el control territorial ha costado muchas vidas de líderes, autoridades, comuneros y comuneras. Lastimosamente, los medios masivos de comunicación han contribuido desde la desinformación a los señalamientos y estigmatización en contra de los pueblos indígenas por las acciones de vida en defensa del territorio, como fue el caso del Cerro Berlín en Toribío, Cauca, donde los grupos armados, sin entender el significado cultural del Cerro Berlín, militarizaron y profanaron este lugar, y cuando la comunidad quiso limpiar y armonizar este sitio sagrado, fueron señalados, acusados y estigmatizados a través de los medios masivos de comunicación. Pues lo del Cerro del Berlín son acciones de resistencia contra los actores armados que violan los derechos humanos y territoriales que tenemos, y del territorio que tenemos los pueblos indígenas. Las acciones que se hicieron allá pues obedecieron y siguen obedecen a los mandatos que se han hecho con la organización del CRIC, juntas directivas, con la asociación de cabildos, con el proyecto NASA, en asambleas comunitarias, en donde hemos dicho que nosotros queremos que los territorios indígenas estén libres de actores armados que violan los derechos humanos, cuando se enfrentan entre policía, ejército con la guerrilla, y que aquí llevamos muchas décadas en ese conflicto, y que las mayores víctimas de ese conflicto, de esa pelea, han sido las comunidades indígenas que no tenemos armas, que últimamente se ha agudizado estos territorios indígenas, los resguardos indígenas, se han convertido en campos de batallas. Las acciones de vida y armonización realizadas por las comunidades indígenas en el Cerro El Berlín generó diversas reacciones y posiciones. Los medios masivos de comunicación, siguiendo fielmente la política mediática de propaganda y desinformación, generaron señalamientos y estigmatización hacia las comunidades que defendían con legitimidad su territorio.
Pues para nosotros siempre fue la noticia en los otros medios siempre fue vulnerada, ¿cierto? Sí, nunca se dijo la verdad y no se ha dicho todavía, ¿sí? El cual a raíz de toda esa mentira hay grandes amenazas a nuestros líderes, a comuneros, a gente que no tiene nada que ver. Hoy están sindicados de rebelión y tienen orden de captura, que es cosa que no es así. A veces, como territorios indígenas, pues todo nos quiere echar como encima, y, o sea, violando todo el derecho, y como todos seres somos como colombianos, y no importamos como la raza, seamos indígenas, seamos blancos o mestizos, afros, todos valemos, como dice, la misma sangre. Y entonces es como parte, en el municipio de Jambaló es bastante como sotana el conflicto armado, pero llevamos esa causa afrontando para adelante. No es como agachar la cabeza y bueno, quedarnos ahí. Entonces pues seguir ese motivo para adelante y demostrando, ¿no?, a cada la comunidad. En nuestro país hay una comunicación dominante a la cual relega y traslada toda la esencia de la identidad nacional a otro espacio hegemónico, en la cual nosotros los pueblos indígenas somos los que hemos dado pues como el ejemplo y la experiencia para que practiquemos la comunicación desde ese concepto, desde la identidad, de que al reconocer la identidad como Misak, como Nasa, como mestizo, como afro, tendremos la posibilidad de ejercer el respeto hacia el territorio, de ejercer o controlar nuestro territorio y ejercer soberanía, que es lo que nosotros hemos dicho al país. Desde la comunicación queremos resaltar la formación como un elemento fundamental para el fortalecimiento de todos los procesos organizativos. Los espacios comunicativos han fijado su punto de partida en los procesos de formación desde los territorios. El programa de comunicación intercultural en el marco de la Universidad Indígena Huayín es un compromiso, es un mandato que han dejado los pueblos originarios del departamento del Cauca para que se formen verdaderos comunicadores con un alto grado de compromiso en el proceso político organizativo. No queremos comunicadores que solamente se encarguen de informar, de recepcionar información y transmitir, sino que tengan un alto grado de sensibilidad frente a todo aquello que nos afecta, pero también todo aquello que estamos haciendo de manera positiva en el marco de los avances culturales, sociales, políticos, culturales, identitarios. El programa es algo novedoso, es algo nuevo en el país. Consideramos de que es aquí donde tenemos que arrancar a repensar esa comunicación, a desempeñar la palabra, a recuperarla, pero a la misma vez hacerla efectiva en el marco de la defensa del territorio y la vida en los pueblos indígenas del Cauca y de Colombia. Dentro de los espacios de formación en comunicación y otros temas, las escuelas territoriales han sido una estrategia apropiada para la consolidación de los procesos. También es importante tener en cuenta que además de los procesos de formación, otro aspecto significativo en el fortalecimiento de los procesos comunicativos ha sido la articulación de las herramientas técnicas, entre ellas las radios indígenas, el trabajo en red y el intercambio de contenidos entre los diferentes colectivos. El medio de comunicación pues se vincula prácticamente haciendo el acompañamiento al cabildo, a las comunidades. De igual manera, pues, digamos, nuestros reporteros, podríamos decirlo así, nuestros comunicadores, también hacen acompañamiento a nuestra Casa Grande, Consejo Regional Indígena del Cauca, en las diferentes convocatorias, en las diferentes movilizaciones. Radio Libertad, al igual que otros medios de comunicación como los nuestros, en otros pueblos, pues hacen este proceso de motivar, de visibilizar todas estas estrategias, todos estos trabajos que hacen los cabildos y que hace nuestra Consejería Mayor
en los diferentes campos de acción. Ese ha sido el papel fundamental que ha jugado la Red AMSIC, unificar los pueblos. A pesar de las dificultades o creencias ideológicas que se tengan, pero la Red AMSIC ha sido quizá el motor fundamental para unir todas las comunidades, no solamente indígenas, sino también de otros sectores sociales que nos han venido acompañando en este proceso, porque indicar que de todas maneras hemos podido participar en otros departamentos y la gente está pensando y ha creído mucho en el proceso de la Red AMSIC. Creemos que este proceso hay que fortalecerlo mucho más todavía. Sabemos muy bien que la comunicación es la esencia de la vida misma. Nosotros partimos de ahí y de la integralidad como una base que ha permitido no solamente a los pueblos indígenas, sino a partir de esas diferencias nos ha permitido dialogar, que es el concepto de nosotros, de poner en conocimiento con los demás para poder entendernos y convivir en un contexto geográfico. Ese es como el reto y a la cual como maestría pues nos va a permitir la particularidad que tenemos nosotros como comunicadores, este caso mío como MISAC, de aportar en este proceso que se da acá en el Cauca y en el país, de seguir profundizando la comunicación propia para así poder interlocutar y convivir con los demás pueblos de la sociedad nacional.